Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un bizcocho fitness. Saldrán 4 raciones y cada una de estas raciones tiene 17 gramos de proteína, 19 de carbohidratos, 2 de grasa y 3 de fibra, en un total de 160 kilocalorías. Así que vamos a por la receta, muy fácil, muy buena y muy saludable. Muy bien, pues empezamos por los ingredientes que vamos a necesitar. En primer lugar tenemos obviamente los dos ingredientes más claves, más importantes, que es la avena por una parte, ¿vale? 120 gramos de avena y por otra parte 12 claras de huevo o también puedes usarla pasteurizadas. Se me olvidaba también, muy importante, un sobre o medio sobre de levadura en polvo. Como ingredientes opcionales tenemos el bolero, por ejemplo, si le quieres dar un sabor a alguna fruta. En mi caso usaré el bolero de kiwi. También tenéis stevia si simplemente lo queréis endulzar un poco, o cualquier otro edulcorante. Y por otra banda pues tenemos aquí aroma de vainilla. Recordad que tiene un poco de azúcar, por eso dependiendo de cada persona y sus intenciones. Obviamente también necesitaremos una batidora de mano, o si la tenéis de máquina, de máquina, y un sitio pues para poder vertir los diferentes alimentos, los diferentes ingredientes. También necesitaremos más o menos un molde de este tamaño, ¿vale? En el cual le ponemos también papel de aluminio para que no se nos pegue lo que viene siendo la masa, ¿vale? Cuando pongamos el bizcocho. Y por último, una báscula, obviamente muy importante, para pesar los alimentos. Muy importante, antes de empezar vamos a precalentar el horno por arriba y por abajo, ¿vale? Como estáis viendo en la pantalla, a 190 grados, ¿vale? Recordemos sacarlo todo de dentro, que no se nos joda, y pues lo precalentamos a 190 grados centígrados. Muy bien, pues con cuidado del peso ya podemos ir mezclando lo que viene siendo todos los ingredientes hasta llegar a 120 gramos de avena, ¿vale? Y hasta llegar a 12 claras de huevo, en mi caso pasteurizadas. Muy bien, también súper importante para que suba un poco la levadura en polvo, aquí lo estáis viendo más o menos. Le tenéis que poner medio sobre si no queréis que suba mucho, le ponéis un cuarto. Si queréis que suba bastante, lo podéis poner incluso todo. Esto a vuestro gusto, yo le pongo la mitad normalmente. Muy bien, como veis ya tengo todos los ingredientes mezclados, en excepción del bolero, en mi caso, que es lo que le voy a echar como extra, que es algo pues que no lleva ninguna caloría, no lleva nada, es decir, no va a modificar la información nutricional. Pero antes de esto simplemente tenemos que batirlo un poco para que coja un poco la mezcla homogénea y se haga pues bastante líquido. Muy bien, ya está bastante líquido. En mi caso le he hecho el bolero de sabor de kiwi, ¿vale? Le he hecho más o menos un cuarto, la mitad, ¿vale? Aproximadamente. Le podéis, si queréis, usar esencia de vainilla, incluso cacao en polvo desgrasado, o podéis usar edulcorante, lo que creáis más o menos a vuestro criterio, ¿vale? Lo ponéis. Recordemos que estamos en dieta flexible, unas cuantas calorías no modifican nada, y pues lo terminamos de batir todo perfectamente. Bien, una vez obtenida la mezcla ya podemos echarla al molde con el papel de aluminio para que no se nos pegue. La vamos virtiendo por aquí pues más o menos a ojo, ¿vale? Sin ningún prejuicio, y como podéis ver pues va quedando bastante, bastante bien. Está un poquito embuonado todo porque el horno ya empieza a estar muy caliente. Bien, pues ya podemos meterlo al horno previamente calentado a 190 grados centígrados, ¿vale? Abrimos el horno y pues con mucho cuidado lo metemos dentro. Recordemos que hay calor por arriba y por abajo para que se haga bastante mejor, y lo vas a poner dentro y vamos a esperar 30 minutos de reloj, ¿vale? Así que bueno, esperamos y volvemos. Bien, pues ya han pasado unos 30 minutos, vamos a comprobar que esté bien hecho. Simplemente lo sacamos un poquito con cuidado, no nos quememos, y cogemos un cuchillo y cortamos un poquitín, ¿vale? Simplemente lo ponemos dentro y lo sacamos para ver que quede seco. Si queda seco significa
pues que ya está lo suficiente bien hecho, ¿vale? Siento la calidad, pero estoy grabando con el móvil, como podéis ver. Entonces, pues bueno, lo sacamos del horno con cuidado y pues ya podemos apagar el horno. Ahora simplemente lo vamos a dejar unos 10 minutos a temperatura ambiente y luego pues lo vamos a sacar del molde para poder cortar y hacer las distintas porciones. Bien, pues ya vamos a sacarlo del aluminio y del molde, ¿vale? Como podéis observar es algo bastante fácil, ¿vale? Simplemente hay que ir un poco con cuidado, pero se despega muy fácilmente, ¿vale? Como podéis ver, así queda el bizcocho. Baja un poquito, ¿vale? Simplemente porque no le he puesto demasiada levadura, pero bueno, así está bien. Entonces lo que podemos hacer es cortarlo, en mi caso lo cortaré en 4 porciones, ¿vale? 4 trozos más o menos que todos sean iguales. Lo voy a cortar en forma de cruz, es decir, por el medio y luego los dos medios en otro medio, ¿vale? Como podéis ver, ahí está perfecto, está saliendo un poco de humo porque está bastante caliente, pero bueno, es bastante resistible. Bien, pues ya tenemos las 4 porciones hechas. Os voy a poner en la pantalla los macronutrientes que tienen. Cada porción tiene 16,7 de proteína, 18,5 de carbohidratos, 2,1 de grasas, 3 de fibra y suman un total de 160 calorías. Todo el bizcocho junto tiene 66,8 de proteína, 74 de carbohidratos, 8,4 de grasas, 12 de fibra y 650 calorías. La verdad está súper bien para empezar el día con un poco de mantequilla de maní o lo que te apetezca. Bien, pues puedes colocar las 4 porciones para 4 días te da en pues cualquier tupper, ¿vale? Para ponerlo luego en la nevera. Recordad que tenéis que esperar un mínimo de un par de horas a temperatura ambiente para que ya no esté caliente. Una vez ya no esté caliente, ya lo podréis, si queréis, poner en la nevera, ¿vale? Y ahí pues te va a durar bastante tiempo. Tenéis, como dije, 4 porciones para 4 días perfectamente. Viene súper bien, muy cómodo, muy bueno. Y pues nada, a disfrutar de este bizcocho fitness. No olvides dejar tu like y nos vemos en el próximo videazo.